sinking feeling that you were right, said I'm not seeing all the lies that I made myself believe that seem to divide us. Once in my life, moving on towards something, I realized it was all for nothing. Wonder why every good thing has to end in nothing but silence. I'm trying, but I can't find a way to let you know that I'm dying on the inside. The feeling sets in the silence, in the silence.
The signature of your essence, how nature draws in crooked lines. The geometry of your face is my sigil, my divine. Like
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los bebochitos? Muy buenas a todos. Muchas gracias a Alba Magno, por esa maravillosa suscripción de 3 meses. Y ese pedazo de chupapoint tremendísimo también. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, con muchísimo calor, porque no es broma, estamos en alerta de verdad. Me lo ponen en el móvil. Me lo ponía antes. ¿Ahora me lo han quitado? ¿O qué? Toma mis dineros, liebre hermosa. Ponía que estábamos a no sé, ponía 37, 38 grados y con Terran, con lo cual es alerta máxima. Vivanesita, gracias por esos 51 mesazos. El Terran es insoportable porque tengo que tener las ventanas cerradas y yo no tengo aire acondicionado. Entonces con el ventilador solo es muerte. Es muerte total. Pero bueno, son cosas del verano. Peor es morirse. Terral. Con L. Estoy para el sistema Terral. Hola, el Endow. Se supone que mañana refresca, ojalá. Ojalá que sí, la verdad. Puede que me echen del curro. ¿Y eso? ¿Ha pasado algo? ¿O es que te han comunicado que hay problemas en la empresa? Hola, tecleador. Buenas, Marcos Jock. El encargado que quiere que trabaje a todas las horas del día. Ah, bueno. Pero eso, si, o sea, si es por una cosa de que está totalmente loco y quiere saltarse los convenios, pues entonces despido e improcedente. Y puedes reclamarlo, de hecho. O sea, puedes... Otra cosa es que te quieras quedar después en ese mal ambiente, claro. ¿Qué tal, gente? Pues bien, Lorenzo. Me sudan las tetas muchísimo. De hecho, no estoy sudando nada. Pero no es el calor de ponerte a sudar en casa. En la calle te mueres. En casa a lo mejor no sudo tanto. Pero es sensación de agobio. De agobio muy grande. No, Prozac, ya te he puesto una canción. Te coge una cosa, ¿eh? Y ahora todos los días me va a estar poniendo el playlist en todos los directos. Una bebocha, no se puede comportar. Yo no soy team calor, ni team frío. Yo soy team templadito, team buen tiempo.
¿Vas a ver mañana La Pelada? O sea, mañana yo voy a verla, seguramente. Sí, seguramente me la veré. ¿Vas a ir en persona? No. ¿Es de mala persona decir que en Santander necesito taparme por las noches? No. Te matamos y ya está, no pasa nada. Yo a La Velada no me han mandado ninguna invitación. Twitch agregó emotes de eso. Qué guay. No sé, la verdad, no sé si estoy en disposición de ver La Velada. Este año no sé si voy a aguantarme. No me he aguantado ningún otro, pero este año no me conviene. No sé si soy tan 2077 como para ver La Velada. ¡Ah, verla juntos! Yo pensaba que me habías preguntado si iba a verla yo. No, si la iba a ver en directo. No, en directo ni de coña. En directo no la voy a ver. Que va, que va. No puedo. O sea, en directo no puedo verla. Muchas gracias, Calquiso, por esos 3 meses por adelantado, esos 31 mesazos y ese pedazo de mini peltos. No le meto más porque es tier 2 y 3 meses por adelantado, además. Hola, pues Vane. Olitania. Se ha muerto el MP3. ¿Cómo que el MP3? ¿A qué te refieres con el MP3? ¿A los reproductores de MP3? ¿Eso que es portátil? ¿De hace 300 años? La última reproducción, los reproductores de MP3 de ahora duran 2 semanas la batería. Un abracito para ti, Glo. ¿Cómo estás, por cierto? ¿Te está molestando mucho el calor? No sé si ponerme otro. Hacerme más caña en el ventilador, tío. Me voy a morir. Este año las peleas de La Velada, salvo la de Virus, para mí cero atractivo.
Hombre, a mí una lesión de César Blue podría ser gracioso. O de alguna... Una lesión de bastante gente podría ser gracioso para mí, la verdad. Lesión permanente, irreversible. De prácticamente todos los que están ahí podría ser bastante gracioso. Me he librado del golpe de calor. Hombre, es que no tienes que salir. En estos días que no hay que salir, si no es por cosas muy, muy, muy... muy obligatorias. ¿A cuánto estáis? Yo la última vez que miré, 38. Pero con Terral. Que eso multiplica por 16. En Sevilla siempre hace más calor que aquí, y en Córdoba. ¿Aquí dónde es, Arben? ¿En Bilbo Bolsón? Ah, en verano la verdad es que el norte está muy bien. Es ideal para ir a visitarlo. Buenas, N0. ¿Viste lo último que subí al canal de arte de Discord? Siento darme autobombo, pero necesito el punto... El puto tweet circule. Pero bueno, ¿y este spam? ¿Súper violento? ¿Cómo que circule? A ver... Que lo vea. Si estos son furros. Ah, que esto es para pedir comisiones. A ver, un segundo que lo mire. Claro que son furros. Encima va para adelante, ¿eh? Encima tira para adelante con eso, ¿eh? Commission for Dr. Gromov with Silvari and Char Friends in the Wizard's Tower. Bueno, yo lo pongo por aquí. Por si le queréis dar clic y cosas de esas. Está muy bonito el dibujo, ¿eh? Está muy chulo. Muy bonita. Además, en Málaga tendréis igual que aquí en Valencia la asquerosa humedad. Sí, claro. Es que eso es una cosa horrible. ¿Qué jugarás hoy? Pues hoy jugaré a varios juegos. Tengo ahí varios preparados de Itch.io y de Steam, así cortito, para probar. Porque...
No he visto ninguno de estos grandes que me guste que haya salido. Yo estoy a los cojones de la red. Ayer mismo me intentaron estafar. Yo lo mejor que estoy haciendo ahora mismo en mi vida es no mirar Twitter y ponerme Sin Chan. Te lo juro. Me está dando la vida. De nada, Blooded War. ¿Pimiento? No soporta el pimiento, Sin Chan. Yo tampoco. No eres Sin Chan, ¿vale, Eugeni? No eres Sin Chan. Deja de intentar ser Chin-Chan. No me sale imitar su voz. Solamente es solamente el UO. Pero no me importaría para nada saber imitar perfectamente la voz de Chin-Chan. Ojalá pudiese, de verdad. Me encantaría. Hablaría así todo el día. Venga, yo. Por eso estoy viendo Sin Chan, Eugeni. Por el canal ese. Tiene ya 1500 personas, ¿sabes? Cuando me metí esta tarde tenía 1500 personas viendo. Una auténtica salvajada cómo ha crecido ese canal. O sea, estoy en contra de que a Twitch le dé exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo es como una competencia desleal de alguien que te pone ahí unos putos dibujos animados que han hecho otras personas y los monetiza y saca dinero por un trabajo que no es suyo y que encima afecta a los streamers también. Pero soy realista y débil, entonces yo también entro. Sí, pero Twitch tarda 1000 años en chapar. Yo llevo semanas viendo ese canal. O sea, un canal con 1000 y pico personas que está recibiendo suscripciones además y que lleva semanas emitiendo 24/7 Sin Chan, pues como tú comprenderás, se lo toma con muchísima tranquilidad Twitch. Y salen recomendados y salen. O sea, el algoritmo de Twitch va finísimo. Ese es el tema, Romex, que se supone que cambiaron eso. Y las discográficas les metió un puro a Twitch precisamente por eso, por hacerse el tonto hasta que le llega una demanda de un particular o de una empresa o algo. Y eso lo cambiaron en principio. Y tuvieron que adaptarse a prevenir, porque eran ellos los responsables de que el contenido que se emitiese tuviese... Pero como todo, se pasan las leyes por los huevos y hace lo que le da la gana. Hay 100.000 canales emitiendo anime, emitiendo La que se avecina, emitiendo series españolas, series internacionales, películas. O sea, hay montonazos de canales. Montonazos.
Parece que ya prepara los directos en 4K. Súper importante y necesario ahora mismo que se pueda emitir en 4K. Cuando la gran mayoría del público no puede verlo. Y es un ancho de banda brutal, que cuesta un dinero brutal para los servidores. Así que es una cosa... una de las decisiones mejor pensadas, como siempre, de Twitch. De vez en cuando veo los Simpsons, sí, yo también veo series y veo cosas. ¿Qué vamos a hacer? Sí, aunque, o sea, yo ya he probado a denunciar miles de canales de todo tipo y no sirve de nada, entonces paso. Sí, sí, en 1080 te juegas un DayZ y se vuelve loco el bitrate, ¿sabes? De hecho, yo ahora mismo pongo esto. ¿Esto servirá? Esto no me vale. ¿Cómo se llama lo de la televisión esta desintonizada en inglés? La tele antigua, que salía como el ruido. ¿Era noise como tal o...? Noise TV, ¿no? Sería. Static. Static noise. Static noise. O sea, yo pongo esto ahora, por ejemplo, y deberíais ver que todo se pudre. Y eso es por el bitrate. Ahora mismo me estáis viendo bien, ¿no? Ahora mismo me estáis viendo bien cuando estoy así. ¿Ahora hago así? Así funciona el bitrate. Qué moderno. No, no, eso no lo arregla el 4K, claro que no. Seguirá pasando, pero en 4K, simplemente. Seguirá pasando con los juegos. O sea, tú jugarás al DayZ en 4K y se verá todo puerco de vez en cuando. Se quedarán los píxeles gordos. ¿Cómo se mejora el bitrate? Pues metiendo más ancho de banda. O sea, metiendo más... porque el streamer cuando imita...
en lugar de estar capado a como está ahora, que son 5.000 creo que era, o 6.000 de bitrate, pues que pueda meter más datos. Entonces, al meter más ancho de banda, puede procesar más datos la señal y entonces puede identificar, digamos, la señal mejor lo que se representa. Tiene más capacidad para identificar más píxeles, más trocho. O sea que sí es solucionable, pero priorizan tonterías. Sí. Básicamente es lo que hace Twitch siempre. De hecho, en YouTube hay más bitrate y no sé en el resto de plataformas, pero seguramente en el resto de plataformas también lo haya. Pero básicamente se dedican a eso, a hacer siempre el imbécil, a no arreglar nada y a poner, pues, que puedas poner los iconos gigantes con 100 bits, que puedas emitir a 4K, que pueda, en lugar de solucionar los problemas. Y el DJ Clancy, mientras tanto, pues dándose viajes todo el santo día, que ahora se ve que es su nueva... En lugar de trabajar como CEO, pues su objetivo ahora es conocer a los streamers y estar todo el día de fiesta y con viajitos y en eventos y dándose vueltas por ahí. Ese es su objetivo ahora. ¿No lo quieres invitar a un campero? Yo prefiero que no se acerque cerca de donde estoy yo por su bien. Y por el mío. No voy a incriminarme en nada, simplemente no nos llevaríamos bien, creo yo. No tenemos los mismos principios. ¿Cómo estás? Bien, currando mucho. ¿Cuándo te pilla las vacaciones? Gracias por la info, Rabix. En agosto, entre ahora, julio, tema de cumplir entrega más auditoría y demás, del tema WoW, curro después del curro. Bueno, está bien. A ver, está bien, quiero decir, está bien que se acerca ya las vacaciones. Ya va cerrando. A mí me han llegado, hablando de trabajo fuera del curro, hay dos cosas que quiero hacer. La primera, hay dos promos, una la he rechazado porque no me parecía suficiente. Y otra me parece que está guay. A ver qué me dicen. Así que probablemente haga una promo que no sé exactamente si va a ser en directo o en vídeo, ¿eh? No es de un jueguito, es de una aplicación de vídeo. No sé si puedo decir, entonces todavía no voy a decir nada.
Es de un editor de vídeo. No es de ningún juego. Y por otro lado, este fin de semana voy a empezar a escribir ya. Porque quiero empezar ya con el canal de opinólogo. Voy a empezar a escribir ya y voy a empezar a sacar contenido. Hoy, hoy hay que empezar. O sea, este fin de semana hay que empezar ya a mover eso. Porque si no, me voy a platanar todo el verano y no voy a hacer nada. ¿De qué vas a opinar? De todo lo que me dé la gana. No, pues de cositas. Tengo una lista de muchas cosas que quiero hablar en vídeo. Todas relacionadas con el mundo de los juegos y un poco el mundo este en el que nos movemos. ¿Y el montaje de vídeo en qué formato? ¿En plan poniendo imágenes así en secuencia típico o cómo? Sí, el objetivo sería un poco ese. El objetivo sería un poco hacer un formato sencillo, entre comillas, de editar, que no me lleve tanto tiempo. Que pueda escribir el guión, locutarlo, acompañarlo de imágenes y a lo mejor, pues, meter algunas cositas, alguna bromita, alguna cosa entre medio, pero que sea una cosa que no me lleve tanto tiempo, claro. ¿Qué cojones? Me acaba de quitar tu directo Twitch y me ha abierto el de Ibai que no le sigo. ¿Qué coño es esto? No sé cómo cancelar esto, cara sonriente. Pisar esta, muchas gracias por esos 22 mesecitos maravillosos y ese pedazo de chupapoint tremendísimo. No se puede cancelar, ya es toda la vida. Lo tengo que cancelar yo, de hecho. ¿Qué te ha pasado, Koharu? Que estás nervioso. ¿Qué te ha pasado? ¿Ha vuelto a beber? Ha sido en el móvil. A lo mejor la habrás dado sin querer. O el móvil con tanto calor está empezando a volverse un poco loco y a hacer cosas raras. Una gotita de sudor que ha caído justo en la suscripción de Ibai. Si te vuelve a pasar otra vez, entonces ya empezamos a preocuparnos. Pero ahora mismo, pues lo más normal es que sea un fallo. Calibre B8, ¿por qué de repente sales con eso, Glo? ¿Qué quieres, que me coma todas las patatas fritas que tengo ahí? ¿Eso es lo que buscas? ¿Por qué? Porque te digo cosas bonitas. Pero tú me ves suscribiéndome ahí, en serio. Yo a ti no te veo suscribiéndote ahí. A otra gente no pondría la mano en el fuego. A ti en concreto, creo que te veo bastante en mi línea de pensamiento. Juega al Dredge, que es de miedo. Ya me gustaría a mí jugar al Dredge, pero no puedo. Arkeleon, no me agobies, por favor. Hace muchísimo calor, que estamos en alerta fucsia. Estamos en alerta certificada por el gobierno. Mucho calor.
Tengo ganas de pegarme susto. Venga, vamos a jugar. Ay, Dios. Lo que tengo que hacer, ¿eh? Impresionante. Me dejo la puta vida. Ya te digo, no he visto ni una sola de las veladas ni los concursos de mierda esos que hace. Yo las veladas sí las he visto. Las veladas sí las he visto. Solamente las veo por el. Porque me interesa mucho a nivel técnico cómo lo han montado. Y me interesa mucho ver si se lesiona o se hace mucho daño a alguna persona que odio. A ver, esta imagen de aquí la voy a quitar. Sí. Lo voy a quitar. Pero vamos, ese psicólogo. Pero vamos, que ya te digo. Que no las veo, pero las veo desde la ironía máxima. O sea, no. Yo mañana la voy a ver y voy a soltar toda la bilis que llevo dentro que se me está acumulando. A mí me encantaría poder verla mañana y me encantaría, de hecho, poder hacerla en directo. Lo que pasa que es que no. Yo no tengo 500 subs, entonces es imposible. Es imposible, no puedo. No puedo abrir. Me pueden denunciar por tener menos de 500 subs. A ver. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a empezar por este, venga, este mismo. Unholy. Demo, ¿vale? Esta es una demo. ¿Tendrá categoría? Parece que sí, pero no es el mismo juego. No parece que sea el mismo juego. Así que vamos a poner game más demo, que os salga el anuncio ese de que si eres mayor de 18 años, le decís que no. Y no podéis ver ya el directo. Pero qué necesidad de pegar estos putos sustos a la gente, tío. Nada más cargar el juego. Jimena Contreras. No tengo opciones de tal, puede romperse perfectamente porque no hay opciones de ningún tipo. Ah, está hablando en Berkington. No se me peta, por lo tanto, feliz. Me hallo. Cállate, que quiero ver qué hay por aquí. No me empieza a llamar y a molestarme. Padre, no, mini. Unini. Debería comprobar quién está en la puerta. Lo asco. (Risa)
¡Por el amor de Jesucristo, Jones! Lo siento, padre, pero parece que tenemos un problema abajo con la criptomoneda. ¿Vale? ¡Oh, no! ¡No de nuevo! ¡Oh, no! No, no puedo quitarme ese hinchón de la cabeza. Alguien ha estado trasteando con la puerta de la cripto. Vale, Jones, ve a la cripto y nos encontramos allí cuando pille mi linterna. No te va a llevar el crucifijo, no te va a llevar el rosario este. Y la cámara hace una cosa rara, ¿no? ¿Algo así? No está bien puesto el controlador de la cámara. Esto. Vale. Ok. Mejor me llevo mi crucifijo. ¿Tú ves cómo lo sabía yo? ¿Qué coño suena? ¿Otra vez la puerta? ¡Qué pesado es! ¡Oye, oye, oye! Leave to run. Me acabo de acordar de una cosa. No tengo quitado lo del micro. Espérate un segundo. Las cosas que yo hago por vosotros. Impresionante. Espero que algún día la historia reconozca todo lo que hago por vosotros. Vale, hay que... Vaya menú de pausa más feo, bu. ¡Coiris! Muchas gracias por esos 21 mesazos maravillosos y ese pedazo de chupa point. Glo, habría que poner otra vez el comando, por fin. Voy a poner esto. Vale. Muchas gracias, Glo. En principio... Vale, voy a estar ya todo. ¡Uy! Perdón. A ver, se pone el primer botón, el de resume. El primer botón es el de resume, ¿vale? Siempre. UX UI, por favor. Un poquito de... Un poquito, por favor. ¿Quieres? Sí, venga, cuéntame la historia. Otra vez. Pesado. Por cierto, si queréis que ponga el sonido del otro día, que me lo pase a alguien. Porque yo ya no me acuerdo de cuál era. Se me ha olvidado. He ido a buscarlo hoy y no me acordaba cuál era, ya. Estoy comprobando que el micrófono capte bien. Para no gritar. Y no molestaros, ¿vale? ¿Cuánto calor hace por Málaga? Joder, insoportable, tío. 38 grados con terral. Lo peor del mundo. Vale, pillamos esto. Y... Y ya vamos el crucifijo, venga. Menos mal que mapas que le he dado a esto nada más empezar el juego. 32 a... Ah, bueno, 32 ahora. Cuando lo miré antes eran 38. ¡Epa!
pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tanto llamamiento y tanto jaleo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Me deja ir aquí? ¡Ay, qué gilipollas eres! ¿No? Espérate, ¿no? ¿Y aquí qué hay? La puerta está curiosa. Y aquí no hay escaleras. Uy. Está en la zona de arriba. Curioso. ¿Qué figurita más fea? ¿Estás llamando fea a la Virgen? Sé que no es por aquí, pero me gusta, ¿vale? Me gusta investigar. Llamadme Semen Explorer. Me gusta ver hasta qué punto tengo escapatoria. Vale, por aquí hay un árbol, no se puede pasar. Por si me persiguen o algo, a ver por dónde puedo tirar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vale, el tío está aquí en la cripta, con lo cual esa otra zona del camino. Esta es la otra bajada del camino. Y aquí hay tumbas. ¡Uy! Un poco de repullo porque ha sonado raro el paso ese. A ver. Oh, padre, ¿estás tú aquí? ¿Cómo puedes ver? La puerta ha sido abierta a la fuerza. Vale. Iré abajo y comprobaré que si hay alguien ahí abajo antes de cerrarla de nuevo. Volveré a la capilla y le informaré después. Vale, Jones, ten cuidado ahí abajo. Estaré esperándote en la capilla. ¿Por qué le voy a esperar? Yo entro también. ¡Uy! No hay camino. Entonces tengo que subir. ¡Ay, qué gilipollas de mierda, tío! Que está muy fuerte. No tires sustos más. Súper fuerte. ¿Por qué se ha puesto súper fuerte los sonidos ahora? ¿No os riáis? ¿Que sois payasos? Es una demo, Berkiston. Eres un cura y ya está. Eso es lo que eres. ¿Jones? Alguien ha abierto la cripta del cementerio y ha ido el cuidador del cementerio a arreglarla y te has vuelto a la capilla a esperarlo para que te informe de si había alguien dentro. De la cabeza, como puede meter este troncho tan gordo. Debería comprobar cómo está Jones en la cripta. Absolutamente tentacular, ¿no? ¿Y esto? Absolutamente tentacular. ¿Qué es? ¡La coñipta!
Vale, cortecito. ¿Lo habrán modelado ellos las cosas? Tiene pinta, ¿no? Diciendo, hace muchísimo calor. Puede que en este directo me quede muerto. Y nada. Y más. Más sustos meten. ¿Pana? Es que no pienso correr por aquí. Hace mucho ruido ambiente, no me gusta. Bueno, corro un poquito. No puedo correr. Extracción de orina. Oh, hell no. Hell no. Vale, tiene pinta de que ha estado comiendo hamburguesita. Hasta aquí. Oh, no. ¡Johnion! Debería salir de aquí. ¡Curita! ¿Es esta curita referencia? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gilipollas de mierda del culo! No juego. Si os ponéis así, no juego. ¡Lancha de chopper! Muchas gracias por esa lotería maravillosa, Loncha. Muchísimas gracias. Muy buenas a todos y bienvenidos a el cuponazo de Loncha de chopper en el día de hoy. 12 del 7 del 24. Los agraciados son... Mira, el fantasma. Sneakershead, Delicator, Adrimut y Moncho81. Muchas felicidades a todos los agraciados. Muchas gracias, Loncha de Chope, por estos regalitos maravillosos. Denle un besito a Loncha como muestra de agradecimiento. Bueno, igual estamos un poquito de reverb puesto. ¡El palote gorgolote! Bueno, esto es una falta de respeto directamente, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Estadísticamente un coño es eso. ¡Vámonos! Muy gordo el bicho, ¿eh?
Muy, muy, muy gordo. Un coño gordo, ¿eh? ¡Uy! Aquí termina la demo. Aquí termina la demo. Pero bueno. A ver, está bien. Como demo está bien. Termina un poco repentino. Pero está bien. El juego está chulo. Lo voy a añadir a la lista. A ver. Ya se me ha olvidado cómo se llama. ¿Te ríes? Un Holly. Sí, se llama así. Deja de llevarme la contraria con todo lo que digo. Uy, este me gusta. Pongo aquí Max Horror. No sale, ¿no? Y si pongo un Holly. Me levanté a tiempo de la siesta para ver el coño gordo de Calibre. Nice. Oh my, sale, muchas gracias por esos dos mensazos. Bueno, ha sido muy cortito, pero el juego estaba chulo, ¿eh? O sea, la ambientación estaba muy bien hecha y tal. Supongo que la habrán hecho con Unreal. Estaba bastante bien hecha. Vamos, que le han dado, simplemente le han dicho ambientar. Todo celoso, ¿sabes? El developer celoso. La voz de latín era Nia. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a que estas cosas sean así. Vamos a jugar a otro. Ravenous. A ver este qué tal. Repito, hoy todo juego cortito, ¿eh? Este parece que es bastante exigente. Porque me está dando la sensación a mí. Vale, ahí lo veis vosotros. Lightly, le bajo un poquito más. Ahí. Estos son franceses, ¿eh? ¿Cómo se llaman? A student game made in 6 months. Valentín Egemán, Livy Seguin, Tomás Blaya, Le HML. Se lo estoy leyendo como francés, pero en verdad. Góngora. Ya está, ya lo he visto. Relax. ¡Ya lo he visto, hostia! No me deja salir. Góngora, temazos, ¿eh? El de Góngora. Y vuela una, de fuera la una. Y que ya lo he visto. Déjame terminar, déjame salir de aquí. Si tarda más en los créditos, me lo doy por terminado el juego y pasamos a otra cosa. École supérieure de matières artistiques. Son franceses. Play. Hostia, tenía que mirar las opciones. 5, 4, 3, 2, 1.
Let's play hide and seek. Lewis. Suena esto del tren. De otro juego. A ver, pero estos estoy viendo una cinemática. Esto hecho de escuela, esto es una estafa piramidal, porque estos son, como vean que funciona el juego, que les gusta, se meten todos los profesores ahí a trabajar. Y eso es una estafa piramidal, o sea, esto no lo hacen estrés de estudiantes, eso está clarísimo. Es un tren, no un gusanito. Tan empujado. Es un gusano porque se mueve solo. Un calvo, ¿por qué dices eso, Prozac? ¿Qué te pasa? ¿Qué te he hecho? Muy bien, qué libre. Estás aprendiendo, Berkiston. Muy bien. Muy bien, Berkiston. Muy bien. Estás aprendiendo a insultar. A ver, options. Vale, tampoco había muchas opciones, pero bueno, el volumen sí lo vamos a poner al 3. Que yo creo que es demasiado. 2. Mejor. Sí, así está bien. El juego tiene buena factura, Está chulo. ¿Qué coño es esto, tío? Ah, para asomarte así, vale. Y va bastante fino, Este igual se viene para la lista también. Misteriosa desaparición de un niño de niños. La pequeña y tranquila comunidad de Lisford ha sido sacudida por una serie de misteriosas y preocupantes desapariciones de niños. Lo que convierte este caso en más siniestro es el aumento de numerosos informes de los residentes que aseguran haber visto una figura extraña pululando por las calles de la ciudad, especialmente por la noche. Una figura elusiva que parece estar vigilando a los niños cuando juegan en el parque o vuelven a casa de la escuela. Las descripciones varían, pero hay un elemento que se mantiene constante. La sensación de inquietud o de malestar o de incomodidad y miedo que se siente que sienten aquellos que se han cruzado con esta misteriosa figura. Alguien habla de una presencia siniestra. Otros de un psicópata peligroso. Literalmente yo. Literalmente Derowis. ¿Qué coño digo? Literalmente se han encontrado con Derowis. El pomo de la puerta. ¿Será para esta puerta? No. Agacharme. Welcome home. Gracias. Arbolet. Esta no se abre, Hijo puta, ¿cómo abre las puertas? ¡Qué perro! Aquí ni nada, ¿no? Me están chuleando los niños de... ¿De la escolé? A mí me chuleen, Me pongo súper violento como me chuleen los niños, Esto. No lo había visto, ¿vale? ¡Qué hijo puta! ¡No hagas eso con las puertas! Eso es de cabrón de mierda, hacer eso.
cerrada. Pone looking for your sister. Lucy's room. Louis room. Gotta be. Un total de 46 niños perdidos han sido reportados. Estas inexplicables desapariciones parecen apuntar a niños de 1 a 10 años. No sé quién, o la policía. Hay más, muchos más niños desaparecidos. Podemos mencionar varias víctimas. Lucy Brown, Noah Carson, Jordi Cantor, Abby Bloom y más. Algo supernatural o sobrenatural. Dice la madre de Evelyn, que ha desaparecido. Nunca deja a tus niños solos. Vale. Me interesa muchísimo. No tengo niños. Me da igual. Yo esto... Esta casa yo... Esto es una set flip. Porque yo me acuerdo de haber visto esto en la madera, unos dibujitos. Voy a intentar buscar el mínimo resquicio para justificar que no tiene suficiente valor porque lo han hecho estudiantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy celoso. Soy developer, pero soy celoso. You can't escape. Charles White, un hombre de familia, fue encontrado ahorcado en su casa un year después. Un year, porque he dicho un year. Un año después de la tragedia familiar. El padre de familia describe su muerte repentina como descorazonadora. Su mujer dice que la pérdida de Charles a la edad de 43 fue desoladora. Y ya un año... ¿cómo? Llevaba... Después de un año que llevaba desaparecido. Se cree que está muerto y que... Information to help the search for the body, vale. El hijo de Charles dice que se ha vuelto muy distante y muy callado desde el trágico evento. Pero espérate, Charles White es un hombre de familia que fue encontrado en su casa ahorcado. No entiendo, o sea, porque The Father's Family describe his sudden... ¿Cómo va a describirlo si se ha colgado? No entiendo eso. Que hable la mujer de Charles que se había ahorcado, vale. Ah, la familia de Father's Family, claro. Estoy muy espeso hoy, tío. Estoy muy espeso, perdón. ¿Un código? ¡Vete a la mierda, hombre! No ponía ninguna fecha ni nada, ¿no? Tengo inventario. Hey, is anyone here? Please, I beg you, I need help. ¿Qué te pasa, payasa? It's me, your little sister. I've been trapped here for 2 years. There's something in the basement, a creature that traps and eats children. You have to help. I don't know what's up to, but you need to find a way to open my door. Please, hurry up. I don't want to die. Thank you.
Se ha abierto esta puerta. Un lugar para Luis. Luis soy yo. Mira qué asco de bicho. Lucy. Qué sucia, ¿no? Abby. Noah. Luis. Aquí. Literalmente vosotros, ¿eh? El bebé parece que esconde algo. ¿Dónde? Ah. Una llave. Que sí, que es una llave, coño. Que lo acabo de ver. ¿Hay más cosas por aquí? ¿Qué pasa con la policía, tío? Lo siento mucho, nunca quise que desaparecieses. No pensaba que un cumpleaños podía terminar así. Ahora mamá llora todo el tiempo y papá no habla. Es mi culpa, ¿verdad? Si hubiese prestado más atención, quizás todavía estarías con nosotros. No entiendo por qué has desaparecido. Mamá se está poniendo muy enfadada conmigo. Se está enfadando mucho conmigo y estoy intentando comprender por qué. Quizás merezca desaparecer más que tú. Me siento mal. Para mi hermana pequeña, le echo mucho de menos, Luis. Uy, aquí cosas. Nunca la volverás a ver de nuevo. ¿Sí? ¡Tu culo de mono! ¡Ay, qué mal! Lo de la puerta no me gusta. Parece una basura. Hey, come here, behind the door. I don't know where it's hiding. It could be anywhere, and soon I might not be able to communicate with you. Eso no lo dice un niño. To keep dressing communicate with you. Step. There might be something crucial in this room you're in, but be cautious. I heard it's moving in the corridor. Crucial? No son cosas, no son palabras que dicen niños. Qué dibujo de mierda, ¿ves? Ah, lo tengo que dejar aquí. Historia de Lucy. Este va aquí. Este va aquí. Mira, Raúl. Un oso panda como Raúl. ¿Esto va aquí o ahí? Esto va aquí. Y este aquí. Y este va aquí. Soy un auténtico genio, ¿eh? 1988. Soy un auténtico genio, sin saber la historia ni nada, ¿eh? Lo he hecho todo. Mi querida, cada minuto sin ti es difícil. He dado todo lo que tenía para tenerte de vuelta. Para escuchar el sonido de tu voz de nuevo, pero te has ido. No sé quién te ha secuestrado, no sé ni por qué, pero te prometo una cosa. Lo encontraré. Daré caza a ese bastardo
hasta el final del mundo si tengo que hacerlo. Nadie puede hacerte eso y salirse con la suya. Y está Luis. Cada vez que lo miro, no puedo evitar sentir una rabia infinita. No he inventado eso. ¿Por qué tenemos que verlo crecer cuando tú no estás por aquí? Tú eras mi seguridad. Sé que no te gustaría, pero a veces me hierve la sangre y es él quien paga el precio. Daría lo que fuera por tenerte de vuelta. Para prevenirte de lo que... De volver al pasado para prevenirte de lo que iba a ocurrir. Te quiero mucho, mi niña pequeña, la mamá. Ella no va a volver. No. Es tu opinión. Louis, please listen. I remember now. I don't know what the monster is planning, but I opened my music box and blasting some keys inside it. You need to search the house, find the music box, and help me escape from here. Oh no, it's here! I have to turn off my light and stop talking, or it will kill me, or what? Throw me out the door! I need you, please, don't leave me. Find my key. Oh no, acaba de llegar. Me va a matar si no apago la luz. No puedo seguir comunicándome contigo. Estoy en una situación muy complicada. ¡Cállate, coño! Te acaba de llegar. Apaga la luz, cállate. La music box. Uy, que tiene toda la polla afuera. Esto es terrible. ¿Me acerco a él? ¿Qué pasará? Desapareció por culpa tuya, bueno. No la conozco de nada, imagínate lo que me importa. No sé, por aquí, ¿eh? No tiene sentido. Ay, estoy tirando unos sustos malísimos. A ver, parece estar cerrado. Necesito encontrar una llave. Vale, la chavala me ha dicho que busque una music box. Una cajita de música que tiene la llave para que ella pueda escapar, ¿no? Ah, bueno, porque el personajito se nota que es bajo, o sea, se nota que es un niño. ¿Lo que es una pipa? ¿Gusto? Aquí hay una muñeca. Le he quitado la cabeza. Vale, entiendo que hay algún tipo de puzzle aquí. Ah, vale. Le coloca automático. La tarta de cumpleaños, receta, cabezas de niño, para una perfecta fiesta con tu familia. Había otro texto por aquí. Charles. No sé por dónde empezar. Pero te has ido y me siento solo. Joder, qué pesado, todo el rato las cartas son iguales.
A veces me pregunto si hay algo que podría haber hecho para pararte o para detenerte. Cada día es una cosa muy difícil. Cada día tengo que luchar con la carga de llevar la casa, de las responsabilidades, de la pérdida de mi pobre niña y Luis. Dios sabe que no puedo soportarlo más. No puedo soportar a este niño. No puedo soportar su estupidez. No entiende nada y no sirve para nada. Sé que está mal, pero a veces me pregunto por qué mi niña pequeña es la que ha desaparecido y no él. Qué mala. Qué mala, de verdad. Claro, va escribiendo todas las cartas con todas esas cosas, lo va leyendo el niño y se transforma en un bicharraco. Asesino loco. Además me mira de forma extraña cuando estoy bebiendo, como si tuviese la más mínima idea de por lo que estoy pasando. Nadie puede ayudarme. Te quiero mucho y te echo mucho de menos. Él está muerto por tu culpa. ¡Annabella! Need handset. Vale, necesita el chupito de el teléfono. Recuerdo haber visto uno por algún lado. Uy, qué gracioso, ¿no? Aquí hay una cabeza. 116000. Esto es donde tengo que llamar por teléfono. Qué graciosa la casita. Ah, está aquí, el handset. ¿Y la llave? Ya sé a dónde tengo que llamar. La llave estará en una habitación de estas, supongo. ¿No? Need handset. Vale, ¿y cómo...? Tío. Solapándose los cagazos. Va a joderme. Cómo ha abierto la boca. Qué cosa más desagradable de bicho, por Dios. ¿Por qué no puedo recoger esto? ¿Tengo que entrar ahí? Vale, he cogido el teléfono, he marcado el número, pero no ha pasado nada que me dé acceso a recoger la casita, ¿no? Hay luz ahí abajo, eso sí. No, pero eso estaba ya. Deberían haberme dado algo, ¿no?
una llavocha o algo. Menuda absoluta basura. ¿Habrá soltado una llave el bicho? ¿Aquí? ¡Ah, ha soltado una muñeca! Menudo estúpido, ¿eh? Jugando con muñecas. ¡Uy! Me llaman. Happy birthday, Lucy. A missing little girl. There's no way out. Your sister is gone. Ella desapareció por culpa mía. He arruinado a mi familia. Debo traerla de vuelta a casa. Está llorando alguien detrás mía. Permíteme que coja tu cabeza. You are trapped forever. Mira el oso este, ofreciéndose como un perro. Guarra, ¿sabes? You are frappe forever. Esa debe ser la caja musical. Me siento muy solo estos días. Joder, todos son iguales. Como si nadie me comprendiese. Como si nadie me quisiese. Mamá se ha vuelto muy fría, muy distante. Me grita todo el rato. Se ha vuelto muy gilipollas. Nunca está feliz. Me asusta porque la última vez me golpeó muy fuerte. Y tengo un moretón en la frente estos días. Y todo porque mencioné la caja de música de Lucy. Como si estuviese enfadada con eso. Como si quisiese eliminar la memoria o el recuerdo de mi hermana por completo. Ayer la caja de música desapareció. Espero que no la haya cogido ella. De todas formas, esta noche voy a salir a jugar con mis amigos en el bosque. Necesito algo de aire fresco y escapar de todo esto. Está bien, me sienta bien estar fuera de la naturaleza. Alejado de todos los gritos y tal, y llantos. Y deseándolo. Louis. Hablan demasiado adulto. Ella se ha ido. ¡Annabelle! Es difícil poner en palabras la felicidad que siento cada día mientras veo a nuestro hijo crecer y desarrollarse, nuestros niños crecer y desarrollarse. Son mi razón para vivir, mi fuente de felicidad y de inspiración. La cercanía entre Lucy y Luis es algo precioso y estoy muy feliz de experimentarlo como padre. Sé que ha sido difícil desde que nació Luis y no te culpo, pero por el bien de la familia no puedes comportarte de esta forma con nuestro niño pequeño. Quiero esta familia unida, llena de vida y felicidad. Luis pronto tendrá 6 años y espero con todo mi corazón que lo podamos celebrar juntos, con alegría y serenidad. Te quiero más que nada en el mundo, Char. O sea que la madre es la mala. En fin, este juego evidentemente es machista, ¿no? Por lo que veo. Machismo bastante grande, además. ¿Podríamos estar hablando? Buenas tardes. Eres tú, fíjate tú, eres tú. Y dice, pues soy yo, no voy a ser yo. Vitimone. Muchas gracias por esos 41 meses maravillosos. Hala, ya tengo la habitación de Lucy. Ya he terminado. Ya me puedo comer los huevos. Mecánica de puerta. ¡Basura! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy!
uy, 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 hijo de puta. Me saliste y me mata. Me saliste y me mata. ¿Qué es? Living room. ¿Por qué suena tanto gargajo? ¡Suena gargajo! ¡Carby! ¡Ah! Voy a matarlo. Esta no es mi hermana, ¿eh? Toma culazo. Lenteja, muchas gracias por esos 48 mesazos. Esos son como muchísimos años. Está bien, me ha gustado. También me lo apunto. Aunque este yo creo que no va a salir como juego completo. Este yo creo que es así. Ya está, pues se cierra demasiado. Cinco personas para hacer los entornos. Yo tenía mi nick de hacker, era igual, pero sin la G, la segunda G. Bueno, de hacker. Una temporada que tuve. Y no le da la gracia, ¿eh?, a todos los profesores de la escuela y a toda la industria, 300 industrias involucradas, para que ni un niño saque en el juego. A eso no le da gracia. En fin, lamentable, ¿no? Y se van viendo las caretas. Bueno, está bien, está bien. Léeme. Calibre, vuelvo a jugarlo y abre la habitación con cerrojo. Sí, lo que tú digas voy a hacer. Esto ya se ha terminado, Prozac. Esto se ha terminado ya. El juego tiene un final y es este. ¿Cuál es el siguiente? Vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Estamos muy ansiosos con los juegos. Tengo mucha calor. Pusieron el sonido ese en Discord, a ver.
Vamos a probarlo. Y en OGG y todo, ¿eh? Muchas gracias, Romex. OGG es un formato cara de caca. Bueno, en fin. No me voy a pelear por un formato. ¿Va cuando unas canicas con el mejor comentarista de canicas del mundo? Conat, muchas gracias por esos tres mesazos. Bienvenido a la liebre verde enfermita, que es un color precioso. Canica, pues algún sorteillo se podría hacer, claro. A ver, un momento, ¿cómo está de fuerte esto? Está fuerte. Me pican los cocos, está fuerte en realidad. Está fuerte. Jodidamente fuerte, se lo ha subido el volumen. Se lo ha subido. Lo tengo al 50%, ¿eh? En el player. O sea, esto después va a sonar más fuerte. Vale, vamos a probar uno desagradable. No sé si tanto... O sea, no soy tanto cagazo, pero desagradable. ¿Qué me han puesto antes, Alba Magno, de están poniendo Furfun en un canal tuyo? O sea, en un canal de Twitch o algo así. No me he enterado muy bien a qué te referías con eso. Espérate, vamos a bajarle desde aquí el volumen. No, desagradable tipo desagradable, que tiene una cosa desagradable. Me voy. No sé si se vomita, la verdad. Marisol. Sábado a la noche otra vez. Música de fondo en la televisión. A mí ya, con la estética, lo digo, me da igual. Con la estética. Y con que esté en español, ya me ha ganado. Vale, ¿cómo se pasa de texto? Disfruto mucho estar contigo y pasarla bien. Vale, este tiene que ser de Latinoamérica. De hecho, tiene que ser seguramente argentino. No importa que nuestra casa no tenga techo. Cualquier lugar está bien si estamos juntos. Yo también te amo. Esperé toda la semana para que llegara este momento y sentarnos a disfrutar de alguna película de terror falopa de hace 30 años. Por suerte, no llueve. O se nos mojarían las cosas. No tener techo es complicado, pero el alquiler es tan barato. Hostia, qué gracioso esto, ¿no? Los del pronóstico no dan lluvia y ya sabes que siempre aciertan, no sé cómo lo hacen. Pongo acento. Y sí, es cierto, amo a la gente del pronóstico. Siempre aciertan. Siempre aciertan. ¿Qué sería de nosotros sin ellos? Viste, nada malo puede pasar esta noche, que hay que disfrutar. Me duele un poco la cabeza.
No me haría un té de tilo. Bueno, ya voy, amor. Yo creo que son ambulancias de la ola de calor. Mira, no tiene techo, es verdad. Un felino. No voy a poner voz, no voy a poner voz. Me parece una falta de respeto. Es... No puede ser más argentino el juego. Hay que cambiarle la hierba. Pero no nos queda más. Un filtro de arcilla. Un regalo de mi amiga Yasmín. Avisos de corte de servicios. Tenemos que pagar un montón de cuentas atrasadas. Solo queda un limón sin exprimir. Literalmente, mi nevera. Una pava. Calentar agua. Primero prendo la hornalla. Joder, macho, es que todas las palabras son diferentes, ¿eh? La llama se ve naranja. Puede ser peligroso. Que sea naranja era bueno y azul malo, nunca me acuerdo. Tendríamos que comprar una de esas lujosas pavas eléctricas cuando tengamos dinero. Presiona E para esperar. No la he llenado de agua ni nada, o sea, no sé. Se entiende perfectamente. No, entenderse se entiende, pero por contexto. La semana que viene tengo que ir a visitar a mi mamá. Vengo postergándolo hace 2 meses ya. Hola, maitita. Trin, triqui, trin, triqui, trin. Tarda mucho en hervir. Me estoy poniendo ansiosa. ¿Cómo que ansiosa? Ah, no, pero si yo soy el carbo. Ah, yo soy ella. Para seguir con la espera, vale. ¡Ya está! El agua está caliente y lista para hacer el té. Claro, claro, yo soy ella, el calvo estaba sentado. ¿Te ríes? Una taza, puedo usarla, venga. Pues hazla, ¿no? ¿Por qué no la usa? Aceite, harina. Té. Este de tilo. Agarrar saquito. Una taza. Poner saquito. Poner agua caliente. El té está listo. Mira qué maravilla. Ahí que hay. Está muy bien, ¿eh? Está muy resultón el juego. Me gusta mucho. ¿Qué cojones? Mi cabeza duele. Debo estar enfermándome. Mi cabeza está grande. ¿Podría decirse que tengo una cabeza grande? No te puedo creer. Justo me vengo a enfermar el fin de semana. Fíjate si tengo fiebre. El termómetro está en el baño. El ataque de los cerebroides de Urano. Una película de terror vieja super falopa. Una maravilla. No necesito llamar a nadie ahora mismo. Ahora mismo. Una chica llorando alquitrán. Quiero ver todo. Chango 2. El videojuego favorito de Roman. Analgésicos. Un hombre está hablando en la radio. Escuchar. La conversación está comenzada, no entiendo bien de qué habla. Estamos al borde de un abismo invisible, un precipicio de la conciencia. ¿Has notado últimamente cómo la gente parece estar perdiendo la razón? Los informes de comportamientos extraños, acciones inexplicables, hacemos cosas que son completamente ilógicas, como vivir en casas sin techo. Incluso confiamos en nuestras vidas en la opinión de gente que no conocemos ni sabemos si existe. Ya no tenemos la capacidad de discernir en conjunto lo que es erróneo y retornar al camino correcto.
Sé muy bien que hay fuerzas ocultas detrás, entidades manipulando sádicamente la realidad y trastocando nuestra percepción, haciéndonos hacer una y otra vez las mismas estupideces como si fuera una especie de juego de terror. Recapaciten, esto no es un juego, estamos atrapados en una simulación. Me llaman loco por decir lo que pienso, pero no voy a dejar de decirlo. Apenas recuerdo cómo era la vida antes de estar perdidos en esta nebulosa. Hace cuánto tiempo que nada tiene sentido. Habla de una conspiración, suena a puras locuras. Mr. Tartaria tenía razón. Y nadie le hizo caso. Una pelota que dice Tony. No recuerdo de dónde salió. Vale. Esto se puede abrir, ¿no? Está muy sucio, pero no tengo ganas de limpiarlo ahora. Oh, literalmente yo. Dios, cómo tiene la puta cabeza, ¿no? A ver si tengo fiebre. Usar termómetro. Todo va a estar bien, no te preocupes. Debe ser una gripe, no sé yo, ¿eh? Pero esta vena ahí en la frente. Presiona, para esperar. Tu cabeza sí que está un poco más grande. Pero no tanto. Pero la cosa es que lo ven como algo normal, ¿no? O sea, el mundo se ha vuelto loco. La gente vive en casas sin techo. Y esto parece ser como una cosa... Es un poco COVID, ¿no? De repente una cosa que ha llegado nueva y la gente ya empieza a normalizarlo. Si seguís mal, podemos ir a la guardia. El termómetro ya tomó la temperatura. ¿Tienes? Estoy leyendo textos. Tenés una fiebre galopante. No doy más del dolor, me explota la cabeza. Tráeme las pastillas de la mesa. Agarrar. Dios de mi vida. Dios de mi vida. ¿Está pasando algo en la tele? ¿El ataque? No, es lo mismo, ¿no? No creo que con esto sea suficiente. Siento que mi cerebro intenta escapar por mis oídos. Mi cabeza está pesada, me cuesta mantenerla sobre mis hombros. Estoy pensando que quizás esto no sea normal. No, no lo es. Lo mejor va a ser que llames a una ambulancia. Llama a la ambulancia, me estoy por desmayar. Ay, Dios de mi vida. ¿Dónde está el teléfono aquí? Uy, joder, qué mal color tiene. Llama a la ambulancia. Vamos, vamos, atiendan, que es una emergencia. No puede ser que... ¡Ay, chorizo de palo! Una ambulancia y no te atiendan. Buenas noches, emergencias. ¿Qué necesita? Mi esposo tiene la cabeza muy grande. ¿La cabeza muy grande? ¿Su esposo tiene la cabeza muy grande? Sí, exageradamente grande. Necesito una ambulancia. Señora, todos los servicios se encuentran saturados actualmente. Algo está pasando. Recibimos cientos de llamadas diciendo que la gente tiene la cabeza muy grande, muy grande. Va a tener que estar tranquila y esperar a que todo pase. Busque un lugar seguro y aléjese de la gente con la cabeza grande. Este se lo voy a recomendar yo, Juan. Puede ser contagioso. Por lo que sabemos, está pasando en todo el país. Además de las inundaciones. ¿Inundaciones? ¿Qué inundaciones? Tengo que liberar la línea, perdón. No puedo creer que no vayan a ayudarnos. ¿Inundaciones? Ay, Dios mío, empieza a llover. Encima. Cagamos.
¡Me cago en la puta! Emergencia a nivel nacional. Manténgase alejado de toda persona con la cabeza grande. No interactuar con gente con la cabeza grande. Busque refugio inmediatamente. Te equivocaron, Marisol. ¿Cómo puede ser? ¿De qué estás hablando? Te voy a ayudar, Román. Vas a estar bien. Resiste. Esos malditos del pronóstico no acertaron. Está lloviendo. Todas nuestras cosas están mojadas. ¿Qué está pasando? Román, ¿estás bien? ¡Ah! No sé cómo han hecho esto, qué chulo. Tendría que haber alejado, claro. La verdad es que con este tipo de... efectillo así de jitter en las texturas, da un mal rollo que te cagas. Lo de la cabeza, parece que está muy bien utilizado. Todos cerebros flotando hacia arriba de toda la gente a la que le ha explotado la cabeza, tú. Fuga de cerebro literal. Mamen zurdos. Es una metáfora. Metáfora de la elección argentina. Este tipo de cosas son las que me hacen querer hacer juegos. Cuando veo que con estos gráficos y con durando tan poquito y en un escenario cerrado y tal, solamente con una idea original, cómo ha conseguido transmitirte una historia y además que tiene seguramente una doble lectura, porque parece como que se puede hacer un mensaje subyacente en la historia. Me parece chulo, me parece muy chulo. Sorprendentemente chulo. Me ha gustado. Me molaría hacer un juego de terror así, pero luego recuerdo que no soy capaz de jugar a juegos de terror y se me pasa. Pero es que este juego de terror no es... O sea, esto no es un juego de terror que te dé miedo. Esto es un juego de...
O sea, tiene una. Está como dentro de una temática un poco de terror y tal, pero no es un juego que te meta jumpscares ni nada. Te pone. Tiene, yo creo que incluso más filosófico que de terror este juego. A esto no lo pasas mal probándolo para desarrollarlo. En todo caso, a lo mejor si te da un poco de asco a la hora de hacer las texturas y las cosas, puede ser. Pero me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Está muy chulo. Bueno, ahora sí vamos a jugar a uno de terror. Este va con pistola. Este va con arma. Hay que matar a los bichos. Pero son muy desagradables. Por lo que he visto. Y no sé si también es un estudio de desarrollo hispanohablante, porque se llama Extreme Horror Anthology, pero el punto exe se llama La depravación de Liam. Vale, entiendo que se llama en español La depravación de Liam. Entiendo que estos son dos capítulos y faltan estos dos capítulos, que no están todavía. Así que jugaré... Bueno, aracnofobia. Daniel, an experienced archaeologist, embarks on a journey to an ancient copper mine in Spain. El de aracnofobia habrá que probarlo, la demo. De hecho, creo que era el primero que voy a probar. Vamos a ponerlo en high, las cosas. Tampoco nos flipemos. Venta. El volumen. Debería haber un sonidito, ¿no? Para saber por dónde lo estás dejando. Vamos a ponerlo por aquí. No hay nada de motion ni nada, ¿no? Vale, volver. La bandera es de España, por lo tanto este juego es español. ¿Qué pruebo primero? ¿El de aracnofobia o la depravación de Liam? Liam desaparece tras varias semanas de inactividad. Su hermana Sofía, preocupada, decide visitar su casa sin sospechar que Liam guarda un oscuro y horrible secreto. Daniel, un experimentado arqueólogo, emprende un viaje hacia una antigua mina de cobre en España. Sin embargo, el horror y el desasosiego alcanzan niveles extremos cuando descubre que el infierno mismo parece haber emergido de en este lugar. ¿Es valenciano el developer? Bueno, estando Raúl aquí, vamos a probar el de aracnofobia. Para poder jugar aracnofobia tienes que completar la depravación de Liam. Vale, pues ya está, pues jugamos a esto. Título, informe policial. Policía Nacional de España. 12 del 5 del 6. El 6 de abril de 2006 a las 4... A las 12:40. Sofía entró en casa de su hermano en busca de respuestas. De acuerdo con el testimonio del taxista, quien fue interrogado ese mismo día, Sofía cogió un taxi a las 21:35 y hubo un atasco en la autopista del Mediterráneo. Que es una autopista de verdad. El taxista afirma que vio a Sofía inquieta y preocupada por algo. Debido a los descubrimientos sobre el caso, la Policía Nacional de España cede la investigación al Centro Nacional de Inteligencia Española, el CNI. Sofía Suez. ¿A quién es? No se ve bastante bien. Ha hecho un Unreal, o sea que pues no esperaba menos. ¿Por qué? No quiero saberlo. La basura huele a podrido, parece carne en descomposición. Vale, pilla la cinta esta. Esto no está en español. Bueno, tiene incluso para ponerte left hand y right hand, o sea, tiene... Tu inventario consta de dos bolsillos principales.
Mantén el equilibrio entre objetos asegurándote de que no excedan los 6 en total. Curioso, ¿no? De lo contrario, tus bolsillos estarán desbalanceados, lo que dificultará tu progreso. Para solucionarlo, arrastra los objetos entre el bolsillo derecho e izquierdo. Gracias. Podría equipar armas y otro objeto en tu mano izquierda y derecha, los cuales también contarán con un balance. Pasa el ratón sobre la reunión de inventario para la descripción del objeto a la izquierda. Haz clic en el objeto para desplegar menú de opciones. Haz clic y arrastra el objeto al inspeccionarlo. Vale. Descartar, cancelar, combinar, usar. Si digo cancelar, se pone aquí. Si digo usar, no hace nada. Combinar con otro objeto. Y esto lo puedo mover aquí y lo puedo mover aquí. Vale. Hostia, afecta al movimiento, ¿no? O sea, estoy como echado para allá. Si lo pongo aquí. Sí. Qué gracia. No tiene, o sea, no tiene mucho sentido que te pongas una cinta y te vayas para allá, pero está graciosa la mecánica. ¿Quién es la Sofía esa? Que tengo que investigarlo. ¿Quién es? Lo voy a buscar, ¿eh? Como me lo digáis. Este dibujo lo hizo Liam y aparecen mis dos hermanos mayores. Todavía no había nacido yo, así que no aparezco en él. Pues lo voy a buscar. Si no me decís quién es, lo voy a buscar. Se lo acabo de decir. ¿Quién es? Concursante de realities de Telecinco. Ah, bueno, entonces no. Ay, por cierto, habéis visto el. Lo he visto en Twitter, hablando de reality de Telecinco. ¿Habéis visto el. El cebollazo que se ha pegado un concursante de uno de estos de Superviviente, algo de eso? ¿Se ha tenido que romper las costillas? Le va a caer chiquita al programa, como se le ocurra denunciarlo, ¿eh? Informe psicológico de Liam por The Third Driver. Lo pongo. Estamos en la noche del cagazo. A ver, Abascal, Menas, Sánchez, Bosco. Aquí, este. Esa hostia no puede hacerse fake. Y menos los de Telecinco. Que no saben ni cómo funciona la tecnología todavía. Un poquito más grande, ¿no? Vale, la prueba es esta, que tienen que sujetarse en una rueda gigante, ¿vale? Mientras va dando vueltas. Y el de la izquierda se suelta. Pero no están. ¡Ay! ¡Pum! ¡Pum! Mira el grito que pega. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se acaba de caer. Logan, ten cuidado que estarás... Se ha destrozado la columna. ¡Rau!
Informe psicológico. El paciente muestra claros indicios de psicopatía. Persigue algo que él llama la perfección o equilibrio visual. Parece que es incapaz de ver los rostros de las demás personas como rostros normales y siente rechazo hacia los cánones de belleza actuales. Bastante normal, ¿no? Para él, la perfección es la deformación completa de lo que las demás personas conocen como algo bello. Persigue la mutilación de esta idea. Lo hace de manera compulsiva y violenta. Mi carrera como cirujano plástico ha sido plana. No existía la vocación, solo unos padres que decidieron por mí lo que tenía que hacer con mi vida. Estudiar es lo único que recuerdo de mi adolescencia. Alguien ha escrito la palabra mentiroso encima del documento. Bueno, golpecitos. ¿Están algo ahí? Está bastante bien el juego, ¿eh? Sorprendentemente bien. La bañera está llena de un líquido altamente corrosivo. Huele muy fuerte. Hay algo dentro del desagüe, pero no alcanzo solo con los dedos. ¿Qué cojones? Uy, qué susto me acabo de pegar. Adquisición de vivienda contigua a nombre de Liam. Licencia de reforma concedida por el estado de... El papel está manchado, no se puede leer más. Vale, esto ya es un arma. Recordatorio, dejé ese gancho oxidado colgando del hierro de la luz del balcón. Es el la típica nota que te dejaría... ¿lo? Y el dibujo que te haría. Gancho colgado. Ah. Creo que puedo pasar al otro lado, pero podría estar... ¡Estoy leyendo! Debería poder algo encima, pero... Vale. Unas cadenas rodean el armario. Hay algo extraño en el candado que las une. Parece que el interior del mecanismo está hecho con cobre. Tendría que dejar más tiempo el texto o que le des otra vez para quitarlo. Cuatro fotos y tres marcas donde aparecen... Donde parece que deben ir más fotografías. Vale. Reloj, silla y puerta. Y aquí está la cámara. ¿Y la cámara me la puedo poner aquí? No me la puedo poner aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja ponerme nada? Si lo pongo todo en este lado, ¿qué pasa? Mis bolsillos están desbalanceados. Ah, que va más lento, ¿no? Oye, ¿tenía sangre eso? Vale, aquí hay una silla. No sé si será esta. Vale, veo que no. Reloj. Oye, ¿el reloj? Ah, vale, que esto pesa también. Ah, tiene un código. Esta descartar. La silla tenía algo, ¿no? A ver. La silla esta no puede ser. Qué chulo. Oye, oye. No, ¿eh? Hostia, los sonidos que está metiendo el cabrón, ¿no? Toma el rollo, tú. Sí, arriba, 5 y 8 son los... Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Vale. Locura de ruido, tú. Entonces me escucha la audición cuando tengo el día de cagas. Vale, pues vamos a meter esto aquí. Cuatro fotos y tres marcas donde parece que
deben ir más fotografías, ¿vale? Puedo, ¿qué tengo que hacer? Aquí, usar. No sé cuál he seleccionado. ¿Qué he hecho? ¿Lo he roto? Lo he roto, ¿verdad? Lo he roto. No me jodas. Lo he roto. Van a juzgar la Generalitat Valencia. Me van a juzgar. Todo por vuestra culpa. De alguna forma. Ah, no, que hay que hacer doble clic. Vale, vale. ¿Te ríes? Yo no me río, ¿eh? Bueno, a ver. Puerta y solo puedo poner solo puedo poner esto. Vale, pongo esta. He tirado la foto anterior. ¿Qué? Otra foto que no marca. ¿Qué quiero? Un poquito obtuso. Un poquito obtuso la forma de manejar el inventario, ¿eh? Un poquito obtuso. Gamer y streamer profesional y developer. ¿Qué mandas de Lowis? Vale, unas tijeritas. ¿Para qué? No lo sé. Lo veremos ahora. Vale, esto tengo que cortar usando. Tengo que cortar usando. Pero es que me da miedo porque es que en una de estas le voy a dar a descartar algo y la voy a liar. ¿Puedo usarla aquí? Ah, ya decía yo, digo que está cortando la cadena así, tío. Eso, ese grito así a placer, ¿tiene algún sentido? Vale, creo que aquí puedo a lo mejor esto lo puedo utilizar. ¡Ah, que me he cortado el pelo! Pues lo combino con esto. Es que yo que esas cosas no las tengo en cuenta. Eso es asumir que una persona tiene pelo. Con lo cual está fatal. Vale, llave de cobre sucia. ¿Puedo usarla aquí? No, coño. Vale. Una llave inusual. Hay algo grabado en uno de sus lados. Estoy muy tentado a probar a darle a descartar un objeto como este, que claramente es para continuar. A ver si lo tiene pensado, pero no lo voy a hacer. Bueno, me ha salido un bicho asqueroso, ¿vale?
Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a poner esto aquí porque no me fío. Siguen bastante desbalanceados, ¿no? Me dejo esto aquí. 4, 7, 6, 5. Vale, así. Uy, 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 uy. Uy, qué gilipollas, el ruido de mierda, ¿no? De payaso total. Ruido de payaso total ese. ¿No puedo usarla aquí? ¿Y dónde polla uso yo la llave esta? ¡Ah, coño! En el candado del armario, tío. Se me ha ido. La olla... completamente ida. ¿Qué es esto? Mis bolsillos están desbalanceados. ¿Pero qué cojones me importa cómo están de tu bolsillo de mierda, cabrón? ¡Métele puñalada a la perra! ¡Métele, métele! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué desagradable, por Dios! Action Jorge, muchas gracias por esos 17 meses. ¡Te mete cabezazo! ¡No! ¡Sucia, guarra! ¡Guarra, sucia, sucia! ¡Guarra, guarra, 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 guarra! Me está llenando la casa de abuelas. ¿Saltar al otro lado? Sí. Qué pesado con el de balanceado. Ya no me gusta. Igual se cae por estar desbalanceado. ¿Qué coño es eso? Literalmente el sonido que haría, ¿eh? Una persona que estuviese así. Pero el colega este está loco, ¿eh? Mira, 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 mira. Qué puta locura, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Date quieta! ¡Qué desagradable, por favor! ¡Ay, Dios mío, Glo! Que te van a aparecer esta noche, te van a aparecer, Glo. ¡Ah! A ver, esta la puedo poner aquí, ¿no? Perfection, perfection, perfection. Bajar las escaleras, qué remedio, ¿no? No me espera. No me esperaba este juego, ¿eh? Tan bien hecho. No llores, Dead News. Pero bueno, deberías estar bailando. Muchas gracias por esa sub. Gracias por esos 16 meses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho tiempo que no te veo. ¿Cómo va todo?
Y aquí están todas las viejas chochas. Encerradas. Tiene que ser. Hola a todos, majos. Tengo que meterme yo en una de estas. Gavioto, muchas gracias por los 21 mesazos. Hola, Chana, ¿cómo estás? Estaría bailando, supongo, ya. Vale, ya estoy encerrado. Ah, no, que hay una puerta. Soy una presa súper fácil, ¿eh? Qué triste. Un abrazo, Casper. Recordatorio, comprar tinta invisible para enumerar el suelo de las celdas. Vale. Las puertas de algunas de las celdas se abrieron. Muchas de mis pacientes pierden la cordura al principio de la terapia de perfección. O sea que estos son pacientes que ha secuestrado, por así decirlo. Son rehenes, no son pacientes. Para su experimento de cirujano loco, ¿no? Primero muere la de la derecha, luego la que está enfrente a ella. Después, la de al lado mató a la más alejada a la primera. Y esta, con sus manos manchadas de sangre, comete el suicidio. Fue una gran pérdida, vale. Entonces estos son el orden en el que van los dígitos. La cosa es... ¡Ah! Me asusta mucho con mi propia mano, tío. Me cago en mi puta vida. Pensaba que era un bicho que estaba al lado mío y era mi mano sujetando la linterna. Me ha asustado muchísimo. Ay, qué mal rato. Era mi puta mano todo el rato. La cosa es que dice tinta invisible. ¿Dónde dice que estaba? La tinta invisible con luz, ¿no? Con luz se puede sacar. Pero con luz ultravioleta, algo de eso, raro. Tendré que volver a subir, mierda. Voy a tener que volver a subir. Y me va a joder todo el culo, el bicho. No me queda más remedio que subir. Además, te sube las escaleras, ¿eh? Nada de transición. Nada de transición para subirlas. Te sube las putas escaleras enteras. Tengo mucha violencia en mi interior, ¿eh? Soy de barrio marginal. No tiene pinta de que tenga que hacer esto, ¿no? Pero es que, ¿de dónde saco la tinta? O sea, ¿de dónde saco algo para iluminar eso? Tendré que saltar, yo qué sé. O luz ultravioleta o algo con lo que verlo. Vale, esta está muerta. ¡Dormir! No es necesario pegar susto en este momento, ¿eh? Confirmo. ¡Limón! ¡Limón! ¡Había un limón! El limón sirve para estas cosas y eso lo sé porque yo he jugado de niño. Déjame, ¿no? ¿El limón era en este juego o era en el otro? Era en el otro juego.
El líquido corrosivo. ¿No puedo lavarlo? Si le echo la linterna. Nada. ¡Ay, la puta cámara de fotos! Para sacarle fotos a las cosas. Igual con la cámara de fotos sí pillo los números. Qué tonto. ¡Sas! El limón es para hacer la tinta, no para verla. Para verla necesita algo caliente. Déjame en paz, man. Déjame en paz. Yo sé que estaba relacionado en el proceso. De alguna forma estaba relacionado. No ha dado ni una. Erkingston. Mayor. Erkingston. Mayor. Vale. Entonces, quitamos esto y ponemos esto. Y esto aquí. La que está totalmente a la derecha. ¿Pero a la derecha respecto a qué? Respecto a la nota. O sea, esta sería la primera. 9, vale. Menos mal que tengo una mente completamente avanzada. Primero muere la de la derecha, luego la que está enfrente. Después la de al lado mató a la más alejada de la primera. ¿Qué? Después esta. Pero si esta está aquí, que se la ve. Claro. Esta no ha muerto, entonces la derecha tiene que ser esta. Tiene que ser como desde aquí, la derecha. Entonces esta, descartar, esta, descartar. Sería primero esta, después la que está enfrente, y luego la de al lado mató a la que está más alejada, que es esa de ahí, y se suicidó. O sea, el primer dígito es este. 8. El segundo es este. 6. El tercero es este. 9. 8, 6, 9. 4. ¿Qué dices, loca del caño? ¿Pero esto es porque he fallado o porque he follado? ¡No, no, no! ¡No te me salga del... ¡No te haga inteligencia artificial! ¡Inteligencia artificial, no! ¡Inteligencia artificial, no! ¡Inteligencia artificial, no! Uf, me ha dejado en medio, ¿eh? Necesito una curita. Unas cadenas oxidadas rodean la puerta bloqueando el paso. ¿Podrían ceder? Debería debilitar el metal corroído mientras intento romperlas. ¡Hidrolicor! Mierda. Viene un bicho. Vale, está ahí. ¡Esta cabezona! Puñaladas en el pecho y en el chocho. Vale. ¡Moño! Déjame, ¿eh?
El llanto de un infante pasa por la rejilla, no sé qué. Creo que hay un niño ahí. Que se joda. Es más, los niños. Esto es muy lioso, ¿eh? No, vi toda la tecnología cyberpunk. ¿Esto qué es? Cubo matemáticamente perfecto. Artefacto antiguo que emana energía. Causa malestar al ser observado y parece vibrar al contacto con la piel. Recipiente químico vacío. O sea que con esto puedo hacer nada, básicamente. Las fotos estas las voy a descartar, ¿no? Bueno, las puedo usar para balancear, en realidad. No, ve hackeando el juego. Decalogger, muchas gracias por esos 17 meses. Casi mayorcito de más de calibre. ¿Esto qué es? ¿Vale? Llave industrial desgastada pero sólida, apta para usarse como martillo de situación de emergencia. Situación de emergencia, esta es. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Guarra sucia! ¡Latas! Vale, aquí hay que meter cubos de estos de culeros, ¿no? Pues venga, pon esto aquí, usar. ¿Usar? ¿Por qué no lo puedo usar? Parece que algo encaja aquí. Chico, usar. Ah, vale, que cada uno va en un sitio. Tengo que usar tres. Me preocupa lo de la vida, tío. No tengo forma de curarme. Lo malo es que estas cosas me pierdo muchísimo. Vale, aquí he matado a una. Esto es donde estaba la puerta. Y esto entiendo que he entrado también, ¿no? Porque es la vueltecita. No, aquí hay otro cubo. Menos mal que me ha dado por mirarlo. Hay varias páginas de libreta. Parecen arrancadas y escritas deliberadamente. Todo empezó con esos cubos. Jamás olvidaré el primer día que los vi. Se los compré a aquel arqueólogo que conocí cuando pasé por Madrid. Solo pensando en llevarme a casa algún souvenir interesante. Desde el primer día que los traje a casa empezaron a sonar esas voces en mi cabeza. Ellos me hablaban de raptar a esas mujeres para hacerlas perfectas. O sea que tiene un trasfondo raro ahí de extraterrestres. ¡The Billmex! Gracias por esos 8 mesazos maravillosos y ese pedazo de Nipelton. Muchísimas gracias por ese pedazo de nivel 2, que te como la carita. Desde el primer día que los traje, ellos me hablaban de arrastrar a esa mujer para hacerlas perfectas, vale. No le he dicho nada a mi psiquiatra sobre la existencia de los cubos. Encontraré la perfección aunque me cueste la vida. Ahora solo encuentro refugio en mi más depravada obsesión. El portal está listo. ¿Estará allí la perfección, la madre de todas las aristas? Diosa y nodriza, hazme conocedor de todo. Un poquito loco, a ver. ¿Tendré que subir a la casa para recoger el ácido con el bote? No, ¿verdad? Vale, esta es la salida. Sí, voy a tener que hacerlo. Ah, mira, aquí puedo escuchar la cinta. A ver.
trials with humans in perfection therapy. Trial number 5 successful. Now they resemble puppets consumed by the obsession for change. Their faces exude beauty. They perceive me as a god, and all I see is their happiness. They are perfect now. Yes, they are perfect now. Tocado al final. Ah, mira, hay un mapa. Igual lo tenía que haber visto al principio, ¿no? Igual lo tenía que haber visto al principio. Me falta el cubo ese, voy a tener que subir. Y ahora me van a poner un jumpscare en algún momento seguro. Segurísimo. Me va a salir. Cuando suba la escalera me va a salir un bicho. De frente. ¡Puta! Perdón. Perdón por los insultos. Lo volveré a hacer. Vale, Vale, ahora sí tiene ácido. El juego tiene una factura. Bastante seriota, ¿eh? Yo no sé, es solo un developer. Cuando me lo pega. Ahora viene. ¡Te viene! No me das miedo. ¡Chorizo de palo! Eres basura de mierda, ¿eh? Eres basura de mierda.
Vale, estoy en este momento. Vale. Izquierda. No, izquierda, sí, derecha, izquierda. No, ¿qué cojones estoy hablando? O sea, la primera es la izquierda, no, la siguiente. Y después derecha, derecha, izquierda. Vale, ya se me ha olvidado. Me he salido del juego. Me he puesto nervioso. Es que he escuchado un grito, ¿vale? ¡Ah, puta culona! Oh, no, no me metes susto ahora, por favor, que digo cosas que no pienso. Los bebés. Joder, que se me está saliendo. Ahora. Muchas gracias al mamano por regalar la suscripción a Galadriel. Y ahora... Uy, es Epin. No sé para dónde tengo que ir. Me va a salir por atrás, por delante. Esto es la perfección. Chorizo de palo. Espera, me parece que me he liado con los comandos. Y hablando de comandos, Command and Conquer Remastered, 20 euros, miles de horas de diversión. ¿Ya ha salido el Command and Conquer Remastered? Pues, por primera vez te va a servir de algo la promo porque me lo voy a pillar. Jippy, muchas gracias por esos 40 mesazos maravillosos y ese pedazo de nipple. Registro policial sobre la desaparición de Sofía, 12 del 5 del 6. Colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Española, se ha redactado el siguiente informe policial relativo al caso de la desaparición de Sofía. ¿Por qué pone Sofía? El 6 de abril de 2006 se hallaron pruebas que indican que Sofía utilizó una cabina telefónica para dejar un mensaje de voz a su madre. Esta cabina se encontraba en las proximidades de la residencia de su hermano mayor, Liam. De acuerdo con las indagaciones, Sofía se dirigió a la casa de su hermano en busca de respuestas, ya que este no había respondido a sus mensajes ni llamadas durante varios meses. Al llegar a la casa de su hermano, Sofía descubrió la puerta abierta. Todo parece indicar que este fue el último lugar donde se registró actividad de la mujer. Según los investigadores, Sofía desapareció sin dejar rastro después de entrar en la residencia de su hermano. Visceral error. Todo lo ha hecho él. Bueno, todo. A ver, no me ha dado tiempo a leerlo, pero muchas cosas las ha hecho él. Muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien el juego, ¿eh? Sorprendentemente bien. Mis felicitaciones. No ha dado tiempo a leer. ¿Había alguien más en el arte? Bueno, da igual. Igualmente está súper bien. Tiene muy... O sea... Aunque... O sea... Si lo han modelado ellos y tal... Absolutamente brillante. Porque están muy bien. Las animaciones parece...
El bicho ese no lo he visto nunca, ese bicho, en ningún juego, y las animaciones tampoco las he visto en ningún juego, o sea que yo creo que serán hechos por ellos. Vamos a ver el de Aracnofobia, la demo. Esto es un capítulo, que entiendo yo que dan más capítulos para el juego entero. Antigua mina de cobre al sur de España, 1 del 22 del 03. Pero está muy chulo, ¿eh? Está muy bien, está muy, muy, muy bien el juego. Leartes. Es un Peugeot. Totalmente, ¿eh? Missing. Espero no tener que coger nada del coche, porque si no me voy a cagar la puta. Me cago en la puta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo he visto. Ha sonado, pero no lo he visto. Unas cadenas rodean la puerta. Creo que puedo romperlas con lo que tengo. ¿Qué tienes? Ah. También te digo, el inventario... Es verdad que no es a lo mejor tal, pero mejor que el de Visage, mil veces. Y utiliza también dos manos, ¿eh? Ay, Dios mío. Esa era la demo. Esa era la demo. Arañas Carvas. Muy cortita, bueno. Cuando saque el juego y saque las movidas de aquí, pues lo jugaré todos. Archivos desbloqueados. Cuaderno de Sofía. Los cubos. Entiendo que sacarán muchos capitulitos aquí, porque esto es como la antología del terror. O sea, van a sacar como muchos jueguitos como el de la depravación de Liam, que duren más o menos lo mismo que ese. Me ha gustado mucho, ¿eh? Revisitaremos esto a medida que vayan sacando nuevos capítulos. No me lo voy a ni a desinstalar, a ver cuándo hay actualización y demás. Porque están muy chulos. Me ha gustado, me ha gustado. Venga, vamos a jugar uno más. A ver. Este pixeloso, que me tengo ganas de probarlo. Gracias, pensaba que nadie la apreciaría. El que en el juego completo se pone a cantar Skibidi. Ah, porque es como la cara, la cabeza del Skibidi Toilet, ¿no?
Yeah. Yeah. That's the flight. Yeah. Motherfucker jinx. Yeah. Spill plate, they as right in the place, they as space late. I better apple to break in the apple the blame. Kill it on my motherfucker chains. Motherfucker chains. In the hook. Vale. ¿Qué tengo aquí? My trailer. O sea, tengo que recoger un trailer. Tengo que recoger un camión. Mi casa, ¿no? Mi trailer. Me alegro de haber encontrado este lugar de caravanas. Al menos es un lugar para dormir. Y en la mañana cogeré el siguiente autobús que me llevará directamente al lugar donde vive mi novia. Trailer Park Boys. Qué tremenda serie, ¿eh? ¿Y esta señora de aquí? ¿Habla con ella? Porque se la escucha respirar. Mira el gato. Señora. Buen intento. Viajar hasta mi novia me lleva muchas horas con el coche. Es nuestro aniversario, así que voy a ver si mi coche está roto. Estoy inventando todo. O sea, ha dicho algo del coche y aquí hay un coche. Voy a mirar a ver si es esto. No, ¿no? Es que no me da tiempo a leerlo. Es un inglés muy complejo. Vale. Bien. Bananas, cuchillos, todo lo que necesito para una noche de pajas. Este lugar se ve fantástico. Bueno. Fantástico tampoco. Si tuvieseis persianas. Vale. ¿Puedo hacer algo o me tengo que quedar aquí? Me está entrando hambre. ¡Hay pizza! En la mochila. Salami pizza. ¡Qué rico, ¿no? ¿Cómo se ve esto, no? ¡Uf! ¡Mamma mía, qué rico! ¡Ah, coño de tu madre! ¡Qué susto me has pegado, hijo puta! ¿Qué haces aquí? ¡Mike! Ven, juega coche. ¡Oh, tú no eres Mike! ¿No estás más por aquí? No, la persona por la que busca no está aquí ya. Me estoy quedando aquí por la noche. Lo siento por molestarte. Había un tío genial en esta. ¿Cómo coño se llama? En este tráiler. Las últimas noches. En esta choza, cabaña. No, cabaña no es esto, es una cabaña. Oh, es una mierda. No problem. Que tenga buena noche. Tú también, estoy en el otro lado, en la mitad, si necesitas algo. Mi hermano es el que lleva el tema de los... O sea, ¿cómo es un trailer park? ¿Cuál es la traducción en español de trailer park? Un camping de... Un parque de caravanas, ¿no? Un camping de caravana o algo así sería, ¿no? Parque de caravana. Es que aquí no existen los trailer parks como tal. O sea, aquí la traducción tiene que ser de caravanas. Porque allí realmente. O sea, allí realmente son contenedores de trailer donde vive la gente. En un trailer park son gente que vive en la parte de atrás de un camión, vamos, básicamente.
Un besito, canal de Blas. El hermano de Jones lleva al lugar. Si necesitas algo urgentemente, puedes visitarlo. Vale. ¿Me puedo comer la pizza ya? Está... Necesito usar el baño. Vale. Joder, como mía el cabrón. Además se la come así, como si fuese una galleta, ¿eh? La iluminación no es su fuerte, ¿eh? Ah, no, que ha hecho como una transición a la noche, vale, vale. Un poco regulera. Debería apagar y irme a dormir. Vale, no es como en casa, pero voy a dormir bien esta noche porque se está muy bien en este lugar. Ok. ¿Qué cojones? ¿Quién ha puesto esto aquí? No me siento seguro. Debería contarle a Joe sobre esto. Pasa un carro por ahí atrás. Joe. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Caca. Sangre. Debería volver a mi tráiler. Espero que Joe esté bien. No lo conoces de nada. Pero qué guapo eres y cómo te chupaba la carva. Reisa, muchas gracias por esos 34 meses. Preciosura. Uy, 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 uy. ¿De dónde podría utilizar este martillo? Pero... Ah, para salir. Para escapar. ¿Te refieres? También se lo está... También te digo... O sea, ha visto a una persona pasar por la ventana. Me parece un poquito que se lo está tomando un poquito con exageración el asunto, ¿eh? Le han dejado una nota ya, bueno, pero a lo mejor era el otro loco, ¿no? O sea, el otro que ha entrado antes en su caravana. Sí. Sí, en verdad lo de la nota marca la diferencia, tienes razón. ¿Y eso que es un pit? ¿Oso ahí? Vale, ahora recojo la madera. Esto está cerrado.
O sea que tengo que coger la madera por cojones. ¿Cocot? ¿Qué coño significa cocot? Cacaratot, cacaroto. Uy, esta está loca, ¿eh? Otra nota. Kakaroto, yo sé que es de Goku, de Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball Kakaroto. Algo así era, ¿no? Bueno. Cambiaron las tornas. ¿Qué? ¿Por qué no recoges el rifle, imbécil? No, si es que de verdad, te mereces todo lo que te pase. Se tornaron las cambias. Está triste. ¿Son fotos de mí? Bueno, de mucha gente, ¿no? Y esto será donde vive el colega, claro. Aquí donde vive el serial killer. Pero aquí no tengo nada que hacer, o sea que me va a salir algo en la puerta. ¡Ah! ¡Fuck you, Joe! ¿Este es Joe? ¡Hijo puta Joe, que me quería ahogar! ¡Puto perro asqueroso! Cogí las llaves del coche de ese bastardo de su bolsillo y fui a la policía. Al tiempo que llegaron aquí para investigar, Joe se había marchado con todas las fotos. La única evidencia que quedaba era la cara sonriente que dejó en mi tráiler. La investigación todavía sigue en curso. Bueno, está bien. Bien. Juego al que puedo aspirar. Está bastante bien. ¿Hay más finales? No, no hay más. Es cortito, sí, es cortito. Es que es verdad que no hay más finales, que este juego no tiene varios finales. Ha sonado a estafa piramidal, pero es verdad. Otro, pero... Otro... ¿Otro? ¿Jugar a otro? ¿Sin llegar a las 500 subs? ¿Otro juego? Hago muchas cosas por vosotros, ¿eh? De verdad. Se nota que os quiero. Venga, vamos a probar este. Las quintas son para que veas el directo de la velada. Ah, bueno, vale, vale. Was, interact, run. Ok. Opciones. Full screen, subtítulos. Muy bien. Créditos. Vidas Games.
La música, la verdad es que... Thanksgiving was coming in just a few days, and Chris had forgotten to. Señor Carlito, pero si estás suscrito con nivel 2, hijo mío, qué mamada. And Christopher was always wrong in their eyes. Nonetheless, he was sent to the store to get all of the food for the celebration. As he went inside, the floor felt cold, and the building empty. No, pero que lo de las quinielas subió, lo digo, a ver. Entiendo que no siempre se puede. I can't wait to get this over with and to have them off my back. Que no todo el mundo puede permitirse pagar una suscripción, evidentemente. Pero es mi obligación como streamer el recordarlo. Yo soy como una especie de comercial. Tengo que estar bombardeando de vez en cuando con que... Porque hay que llegar a cierta cifra. Pues por si acaso se te queda una suscripción por ahí colgada. Por si acaso, estoy abriendo mi corazón y mi estrategia de marketing. No me tires susto. No sé qué tengo que hacer, la verdad. No he prestado atención en nada de todo lo que ha pasado. Los mejores limones. ¿Sabes dónde están? Aquí. Christopher looked at the turkey in the distance and felt relieved. Ah, vale, que voy a recoger un pavo para Acción de Gracias con la familia. Alright. It shouldn't take too long then. He thought. And at that moment someone else entered the store. Y tengo que hacer la lista de la compra. Porque tiene sangre el pavo. Potatos, gravy, green beans, corn, cranberry y pumpkin pie. ¿Y eso? ¡Papa! Oye, ¿qué hijo puta, eso qué es? ¡Es el pavo! Es un bicho con la cabeza de un pavo. Uy. Uy, qué efecto, ¿no? Efecto coñón este, ¿no? Yo la tengo aquí muerta del asco, así que antes de dársela a alguien que no lo necesita, te la doy a ti, que me alegras las noches. Cali a M.O.S. Muchísimas gracias, Gas. Muchísimas gracias. Grande, gracias por esos dos mesazos. ¿Tú ves? Por eso hay que recordar las cosas, porque... Los streamers... Porque a veces se te queda colgada una suscripción por ahí... O no te acuerdas, lo que sea. A mí me pasa, ¿eh? El efecto llamada muchas veces te recuerda. No sé qué estoy haciendo, pero... Estoy llegando a las cosas sin darme cuenta, porque no sé lo que estoy buscando realmente. Vale, ya tengo el corn. Lo bueno es que, aunque sea todo muy loco y no se entienda nada, realmente, cuando te acercas al objeto, lo recoges. Entonces, claro. Eso ayuda. Aquí hay semen extractor. Uy, 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 uy. Potato es. Vale, ya tengo la potato, ¿eh? ¿Eso es una patata o qué coño, tío? Si os parece... Ah, vale, que es la bolsa de las patatas. Christopher had a lot on his mind. Those constant fights with his family, problems at work, barely any social life, and no money or hope to get out of it all. If that's not enough problems, he's also stuck in this dark, cold supermarket. And then he realized there's a voice in his head telling him his thoughts and actions. His flashlight turns off. The stranger in the store is walking closer. Can he hear the footsteps? How could he? He's listening to the voice in his head. Coño pasa, tío, déjame. Hello?
escuchan pasos por ahí. Está poniendo muy filosófico. Y a mí sabe lo que pasa con los filósofos, ¿no? Le meto una patada a la cabeza. Le meto un picazo a la nuez. Ah, no, estoy siendo el pavo. Esto es donde he cogido el pavo. El calor está entrando ahora, ¿eh? Brutal el calor. Y tengo el ventilador al máximo, creo. No, ahora sí lo tengo al máximo. Pero aún así, un calor tremendo. I gotta get all of them, otherwise it doesn't matter. Can't miss any. ¿Qué dices, chalao? Las últimas papitas. Era esto. Ah, esto es el gravy. ¿Qué coño es gravy? Perfect for your family, no sé qué. Turkey gravy. ¿Esto es café? ¿Qué coño es? Joder, qué asco de llave más mal hecha, tío. ¿Cómo se puede hacer tan mal una puta llave, tío? Los ingredientes gritan. Metaforitas, ¿no? Pues me como las patatas. Hola. ¿Estúpido? Pregunta. Después del mensaje tan bonito que me ha dejado, y se lleva un insulto terrible. ¿Qué me queda? Green beans, cranberry y pumpkin. Pero pumpkin yo lo he visto antes. Aquí hay pumpkin. Eso es naranja. Naranja con el tamaño de una cabeza. Yo he visto pumpkin por algún lado antes. The cranberries. Vale, aquí está. Green beans. A ver si grita. ¿Va a tardar más tiempo? Sí, todo hacen ruido, ¿verdad? After walking for some time, with a sense of danger, Christopher thought maybe he should just leave with what he has so far. But it wasn't time to lock the door yet. The lights were getting dimmer. He didn't mind sitting in the darkness alone, though. But he wasn't. ¡Ah! ¡Venga de la madre! ¡Qué basura de persona eres! Cranberry Sounds y Pumping Kinky. Algo me falta y no sé dónde. Pumping Kinky. Por aquí detrás no habrá nada, ¿no? No. Será en el otro lado. Será en el otro lado. Pues esto está todo revisado ya. Por rapa para atrás.
Está todo revisado ya. Vamos a mirar por allí. A ver, este camino, ¿no? Vale, por aquí tiene que ser. ¿Hay más caminos por aquí? No, ¿no? Estoy enfermando por no encontrarlo. Hombre, a ver, 4,99 todo es un chollo, depende del qué, claro. Porque 4,99 es un... La harina, pues no. $4,99 el aceite de oliva. Pues triunfaste. 50 litros de aceite de oliva. Vámonos. ¿Dónde están los pumpkins? Tengo una llave. ¿Podré abrir esto con la llave? Sí. Así es. O sea que toda la vuelta que das para nada. Bueno, no, he recogido algo. Algo me quedaba por ahí. No ha sido para nada. Y Jorge. Ame. Oh, man, this is my favorite. Maybe I should get two. I was afraid they might not have everything. Caliebre, I see you. But here you are, just before Thanksgiving. I'm almost done. There's just one more left. Me ha puesto en la lista de la compra, el tío perro. Me ha puesto en la lista de la compra. Pumpkin pie. Tarta de calabaza. ¿Dónde coño está la tarta de calabaza ahora? ¿Está por aquí? Aquí ya estuve. Aquí estaban las patatas, no hay nada más. Cada cosa en su sitio. Yo no soy racista. Yo soy ordenado. ¿Dónde estará el pumpkin pie? Ahí está el pumpkin pie. Ruido más fuerte, colega. That's it. Christopher got everything on the list. It's time to go home and prepare for the celebration. It's going to be a one this year. Easy peasy, semen squeezy.
puta loca, coñonera. Ah, la toma por culo, me voy de aquí. Carvi. Me estoy encerrando. And that was it. The police found Christopher all alone in his house. Neighbors heard the screams and did not hesitate to call for help. The door was locked, so they broke the front door to get in. And then what they saw was unforgettable. The food was nicely prepared on the big family table. Everyone was sitting in their seats so calmly like never before. No one spoke a word. No one complained. They couldn't even move a muscle of their still hearts. Christopher was finally free from all of life's problems. It was truly a great Thanksgiving. Vale, por lo que entiendo... Mató a toda su familia, la sentó en la mesa... Y le sirvió y celebró la acción de gracias con todos muertos en la mesa. Y los ingredientes que hemos ido recogiendo era cada vez que mataba a un familiar. Hasta que llegó la policía porque los vecinos escuchaban los gritos también. Pues qué maravilla, nadie discutiendo. Pues sí, la verdad. Se agradece, ¿no? Vidas Games. ¿Qué juego hizo Willy Rex? Me pregunto yo, ¿no? Oye, 73 miembros en el Patreon, ¿eh? No está mal, en realidad. Y lo de daño no tiene... Joder, qué locura, ¿eh? 5.260 miembros en Patreon. $3.214 al mes. ¡Sas! ¡Qué barbaridad! A ver, da yo sé... Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero de ahí se curra mucho el contenido de los vídeos, ¿eh? Eso es indiscutible. Yo soy el único, al final, que solamente está trincando por Twitch, por lo que veo. Y tengo que cambiar eso. Tengo que cambiar eso. Tengo que cambiar eso. Tengo que empezar a subir en YouTube vídeos de opinión, cosas que pueda hacer regularmente y abrirme mi Patreon y tener ahí otra fuente de... Porque depender solamente de Twitch, tal y como está Twitch, es un suicidio muchas veces también. Pues yo me alegro, Arvind. No, los videojuegos... Lo de los videojuegos... Es una cosa aparte. Primero voy a investigar otra... Aparte, que lo de los videojuegos es otro rollo diferente. Quiero decirte. Lo de los videojuegos es algo que estoy hablando. Que quiero hacer. Pero quiero... o sea, no quiero que... O sea, que la gente... se vea la obligación de apoyar un Patreon de videojuegos, la gente de la comunidad de aquí. Quiero que sean cosas separadas y diferentes. O sea, por un lado está el calibre creador de contenido de Twitch o YouTube y por otro lado está el calibre que hace videojuegos, que eso buscaré comunidad y buscaré hacer, digamos, una comunidad con gente que le mole ese rollo de verdad, que verdaderamente quiera apoyar ese tipo de cosas, pero no porque soy caliebre, sino porque le mole los juegos, porque le mole ese rollo que hago.
Y antes de hacer un Patreon ni nada de eso, me gustaría explorar un poco varias formas de monetizar en Steam y demás. Antes de empezar a hacer nada de Patreon con los juegos ni nada de eso. No, OnlyFans no. OnlyFans no. Pero bueno, a ver, poquito a poco. Poco nos volvemos locos, ¿no? Vamos a empezar con lo de los vídeos en YouTube y tal. Y seguir haciendo mis jueguitos, mis cositas. Espero poder seguir haciendo también juegos gratis y cositas así de ese estilo. De vez en cuando. Pero lo de los juegos es un camino más largo. Quiero hacerlo bien. Quiero, digamos, montar algo más serio con eso. ¿Qué quieres hacer en YouTube? Quiero hablar. ¿Opinar? Quiero ser vuestro referente de opinión. Me importa mucho. Mabarracus, muchas gracias por esos 13 centímetros como 13 centímetros de suscripción. Digital Foundry, 5.260 miembros, 17K de leros. Ya, pero esos son casos de éxito brutales, que eso no se puede uno fijar en ellos tampoco. Además, esos son estadounidenses, o sea, eso no... Eso se mueven en otra liga. Un estadounidense con un canal de chichinabo de YouTube que de 20.000 suscriptores se vive bien de eso ya. Bueno, da igual, ingleses, de habla angloparlantes que apuntan al mercado de Estados Unidos. Eso es así. Uno europeo, español, lo tiene muchísimo más difícil, y uno de Latinoamérica lo tiene todavía más difícil. Porque los de Latam en Twitch se comían una puta mierda con el cambio de las monedas y con todas las movidas, se llevaban una mierda. Teniendo miles de viewers, se llevaban una mierda. Y ganaban, muchos de ellos ganaban hasta... hasta menos que puedo ganar yo, ¿sabes? ¡939 miembros! ¡Joder, macho! ¡Qué locura! ¡Qué locurote! Le felicitaría, pero no tenemos contacto. Hazte rico ya y dame dinero a mi Caliebre. Vale, le doy dinero a tu Caliebre, no te preocupes. No tengas ningún problema en eso. Nada me gustaría más, Glo, de verdad lo sabes perfectamente. Nada me gustaría más en el mundo que decir, joder, gano mucha pasta, Glo. Vamos a hacer cositas de Pixel. Y Raúl, aprende Godot de una puta vez y déjate de tonterías.
No la quiero por sus píxeles. Pero sé que a ella le haría ilusión dedicarse a eso. Le ofrezco una oportunidad de tener una vida más feliz y mejor, donde ella se dedique a cosas que le gustan y cobre por ello. Nacho Cano 2.0, de verdad, ¿eh? Terrible. Espantoso, ¿eh? Nacho Carbo. Venga, ponlo ya, Rocotoclock. Ponlo ya. ¿Vas a seguir con el direct? Sí, sí, sí. Yo ya los juegos que empiezo en directo son juegos que me voy a terminar. Todos los juegos que empiezo son juegos que me voy a terminar porque lo elijo para eso. Así que el Dredge se termina. Y después del Dredge, el Conscript. El Starfield, que va, no me lo termina. El Starfield no me lo termina. Bueno, gente, pues que tengáis buena nochecita. Yo vi un Let's Play del Starfield y está bien. No, si no digo que esté mal, digo que no me lo he terminado porque ahora mismo tampoco tengo el tiempo para poder dedicarle todo lo que necesito al Starfield y hasta que no lo tenga, pues no podré sentarme a darle. Yo sé que me va a gustar, porque al fin y al cabo la fórmula, aunque sea como un Fallout 3, me vale. Este fin de semana, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Puede ser que abra mañana para la velada. Puede ser que abra el domingo para ver el partido de España. Pueden pasar cosas. No tengo la obligación moral de hacerlo. Pero puede ser que pase. Y en cualquier caso, si eso sucede, tienen que celebrarlo. Como un regalo del cielo, un sacrificio inimaginable por parte mía. El partidito del domingo van a caer las papas que quieran. Eso está claro. Mañana estoy haciendo una cena de acción de gracias por el juego este. Gente, ya le aviso por Discordio y por Twitter. Cuídense, men, pórtense men bien. Espero que la hayan pasado muy bien. Yo me lo paso muy bien en este cagazo. Vio varios jueguitos bastante chulos. Un besito. Muchas gracias por estar por aquí. Adiós. Bullet. Thank you.
shed.